Viene Leo Messi, arrancando desde muy atrás. Messi, la apertura para Jordi Alba, le dejó la banda David Villa, jugada estudiada, ojo a Messi, vaya gol de Messi, vaya control hizo Leo Messi, que es el que arranca la jugada y el que la termina. Exactamente un cuarto de hora, 15 minutos ha tardado el Barça, y celebran los jugadores del Barça que no están convocados por lesiones, sanciones y demás. Celebraban el gol de Messi, arranca la jugada. La jugada es maravillosa porque le deja toda la banda Villa a Jordi Alba. Llega la locomotora, llega el cohete y le da un balón a Messi, que hace un control extraordinario. Fácil. La sensación de fútbol fácil. Nueva llegada, fíjate cómo se va diagonal de Villa. Le deja el espacio a Jordi Alba, este asiste. Messi hace un control fantástico, se lo orienta y luego ya cabeza levantada, mirando dónde está el portero y se la coloca allí donde no llega el portero, que prácticamente ya estaba con el culo en el suelo. Controló con la derecha, resolvió con la izquierda, el golazo del Barça, el 1-0. Y tú que eres hombre de matemáticas, de números, Roberto Rodríguez, a Messi le quedan cuántos... Ese dato fantástico de los canteranos con los que juega el Barça. Balón de Messi, Messi a la derecha, la llegada de Martín Montoya, peligro, el balón atrás, Messi, controla Messi... ¡Gol! Gol de Messi, que hizo lo que quiso cuando le dio la gana. Es decir, recibe el pase de Montoya, controla como quiere, atisba la situación de Roberto y ve que solo angulando mucho podía terminar en gol. Se toma su tiempo Vichy, con toda la pausa, la sangre fría y evidentemente con toda la colocación. Hizo lo que quiso cuando le dio la gana. La diferencia entre la pegada de un equipo grande que tiene el mejor jugador del mundo y de un equipo modesto. Gran acción que inicia él, aquí vemos. Muy buen recorrido de Martín Montoya, que hace el pase atrás totalmente intencionado. Leo Messi que controla, mira y dice, ahí la tengo que poner. Y ahí la pone. La repetición, una más porque merece la pena, de este nuevo gol de Leo Messi. Tan angulado que llega a tocar en la parte interior del palo derecho. Donde quiere la coloca. Otro gol de Leo Messi.